copiato. Era il fin che incontré, te vicino tu te. Se che me equivocavo e fu in vano curare amor en el pasado. Dicen que no, dicen que la vida no se busca el amor. Dicen también que es mejor que llegues solo. Cierto es, porque yo te busqué antes y fracasé, confundido hasta ver el amor. Solo me lastimé, del amor desconfié y dudé, y hasta un juego lo vencé. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú, o quizá fue el amor y al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé, sé que me equivocaba y fue en vano curar amor en el pasado. Solo a ti te amado. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahora en Fresnillo y bueno, pues Zacatecas los quiere mucho. Platíquenme cómo se sienten. Felices de volver, porque sí, como lo dices, pues hemos sentido un cariño muy bonito de todos los lugares de Zacatecas que hemos ido. Y por Twitter, pues ya, vaya, la gente quería que volviéramos, así que estamos de vuelta con nuevas canciones, muy contentos con el momento en el que estamos viviendo, ahorita en el quinto sencillo de este segundo disco, que se llama Persona, Mi Persona Favorita, que la verdad está siendo una canción muy importante para nosotros. Ya viene el video. Ya viene el video, estamos justamente ahorita, estábamos en el hotel checando los últimos detalles del video. 20 de agosto. Y el 20 de agosto lo van a poder ver. Y en muchas cosas, ¿no? Ayer estuvimos cantando con la Guzmán en Monterrey. Venimos prácticamente en vivo, y así vivimos, pero muy contentos. Ayer también estuvimos componiendo ahí. Siempre estamos componiendo, entonces la verdad que estamos muy, muy emocionados y, bueno, felices de volver. Sin duda en este momento ya es difícil colocar un quinto sencillo. Platíquenos cómo ha sido para ustedes, por ejemplo, llegar a su segundo disco y nuevamente llegar a este número de sencillos, ya que siempre son dos o tres nada más. Claro. Así es, yo creo que como bien dices, se dice fácil, pero es bastante complicado en los tiempos actuales. Y es algo que también nos motiva a seguir trabajando y haciendo lo mejor, pues lo que hacemos mejor, que es componer, hacer canciones. En este caso nos da mucho gusto también que es una canción que sale de lo que el público conoce de Río Roma, que es una canción movida, alegre. Y que bueno, tenemos la fortuna de que llega a todos los públicos, ¿no? Desde niños muy chicos, papás, los abuelitos. Dicho de eso, trata un poco el video, es algo muy divertido porque se nos ocurrió que hay muchas cosas que pasan en un casting, ¿no? Para lo que sea. Y muchas veces no salen a cámara. Entonces hicimos un casting y todo fue filmado y obviamente salimos ahí. Hay una trama de video que tienen que ver, que no les podemos platicar, pero fue muy divertido ver que todas las edades se integran en una y todos disfrutan a su manera de la canción de Mi Persona Favorita. ¿Tienen artistas invitados en este video? No, todavía no hemos hecho eso. En algún video vamos a... Tenemos muchos amigos artistas, por eso nos preguntan también, ¿no? Ayer Alejandra, o sea, siempre está el tema de eso. Algún día vamos a hacerlo, pero aquí decidimos que... Pues ya que la gente fuera al video con su persona favorita, ¿no? Porque puede ser, no nada más tu novia, puede ser tu... Tu abuelita. Tu abuelita, tu hermano, hay gente que llevaba a su perrito, ¿no? O sea, que los quieren tanto así. Entonces, bueno, pues nada, yo creo que es un video muy, muy fresco. Nos van a ver en otra faceta, más... Pues no bailando, porque no somos bailarines ni nada, pero nos gusta divertirnos, salimos un buen... Y aunque somos baladistas de corazón, hacemos mucha música rítmica. Entonces, bueno, va a ser algo diferente y a la gente le está gustando mucho. Siempre estamos componiendo tenemos listos como 3 discos y medio, más o menos. O sea, ya de... aunque falte mucho tiempo. Pero siempre estamos componiendo. Ahorita vienen cosas muy fuertes con Hash, que va a salir al final de año, su primera fila. Y con Thalía. Y ya no tenemos tanto tiempo para darle a todos los amigos que nos piden canciones. Ahorita, la verdad, pues sí nos piden muchas canciones, pero pues no es así como una fábrica, ¿no? Hay que... Yo creo que si dejamos de componer como siempre lo hemos hecho, o sea, enamorándonos de veras o desenamorándonos, vamos a perder esa esencia, ¿no? Entonces, ahorita nos han llamado mucho, oye, una canción. No sé si me vaya a enamorar o no, ¿no? Ojalá que sí. Entonces, No, por eso se Bueno, aquí sí podría ser, ¿no? Sería buenísimo. Pero
Pero bueno, siempre seguiremos dando canciones cuando la canción nos diga que es de alguien más, ¿no? Que es para alguien más, porque también eso ha sido parte de Río Roma. Eso nos ha conectado con gente increíble. Hace rato veíamos, pues así, ¿no? Lo que estamos platicando con todos, ¿no? Con Alejandro, con Talía, y qué padre que conocerlos nos ha dejado muchas cosas como artistas, pero también como seres humanos. Entonces, bueno, pues nada, siempre, mientras haya canciones buenas, seguiremos. ¿Para cuándo será entonces el lanzamiento de estos artistas? No sabemos, pero yo creo que para estamos el 2015. Estamos listos. Sí, como nunca paramos, todos los fines tenemos conciertos, es complicado. Pues tener una fecha y así, pero vamos. Acaba de salir el disco en Estados Unidos. Acaba de salir el disco en Estados Unidos, que es como lo mejor de Río Roma. Allá se llama Hoy es un buen día. Pues va súper bien. La verdad es que creemos que vamos a conectar con ese público que es muy diferente al público de Latinoamérica. Y vamos a ir otra vez a Puerto Rico, Miami, Los Ángeles la semana que entra, porque creemos que Río Roma tiene una raíz mexicana que puede conectar muy bien con nuestros paisanos. Así que estamos enfocados también en eso. Vamos a Ecuador ya, a conciertos a Bolivia, a Chile otra vez. Y pues la verdad que estamos haciendo como el disco en partes, o sea, juntando, ya tenemos un estudio donde vamos grabando cuando queramos y vamos a hacerlo con mucho tiempo, quizá, no sé, un año. La incursión aparte de los poperos y los baladistas podría ser, o ya es con otros como los gruperos. ¿La incursión? Bueno, siempre, sobre todo, nos ha grabado... En el caso de autor, ¿no? Del género regional mexicano, como Capaz de la Sierra, La Arrolladora, La Original. Ahorita viene, bueno, acaba de oficialmente lanzar el sencillo de Cosas que Nunca Te Dije, La Arrolladora, que está padrísimo. Y la canta Pandora también. Y Pandora también la cantó. Entonces, ¿ustedes podrían cantar con ellos? Con Arrolladora no, fíjate que... Bueno, los conocemos súper bien y todo, pero ellos no hacen ese tipo de cosas, no lo hacen, ¿no? Por más bien que nos llevemos. Pero están planeando algunas cosas por ahí, con otros amigos, y nosotros felices. La verdad es que, digo, somos pop romántico, pero de pronto nos han invitado a hacer... Calibres. Como lo de... Bueno, cantamos con Calibre 50 y con la Original. Con la Original, y la verdad que estuvo divertido. Raúl tiene una voz pues peculiar, que puede cantar cualquier género, y eso nos ayuda mucho. Okay. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un saludo para su gente de Glamour, que tienen un chorro de fans. Saludos a la gente de Glamour. ¿Cómo están? Somos Río Roma. Síganos en Twitter, @RioRomaMX. Tanto cuando dices nada, por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma, y por cómo me abrazas, por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel, me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien, pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has puesto una razón, y por lo que sé nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto, amor. Bueno, Marlene, y después de que terminamos como caldo con esta lluvia, eso no nos impidió ver a los chicos de Río Roma en esta noche. Así es, Jame, como ves ahorita está el concierto con Río Roma y son geniales, ya los quería ver. Así es, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Pamela Servín. Mi nombre es Marlene Hernández. Y nosotras continuamos con muchísimo más en esto que es Glamour.